muy difícil para los artistas y para la comunidad artística, un año de pandemia. ¿Qué tanto te ha afectado a ti? Bueno, ha sido difícil por la cuestión del trabajo, pero hemos estado haciendo muchas cosas. A mí me ha ido muy bien, sinceramente. Si digo que me va mal, me salo. Sinceramente me ha ido muy bien. Hemos estado moviéndonos muchísimo en la televisión, en las redes sociales, en las plataformas digitales, que es algo nuevo para mí. Pues bien, la verdad muy bien. Has hecho algunos lanzamientos, Flaco, pero ¿qué viene para ti el resto del año? El resto del año, pues esperar a ver qué pasa. Hoy se abrió la posibilidad de ir a trabajar a los Estados Unidos, a Texas. Tengo una presentación en Austin, en Oklahoma y en Houston. Ya consolidadas. Ya, a menos de que las autoridades digan otra cosa, ¿verdad? Pero ya están anunciadas y ya estamos listos para irnos. Así es, Flaco, ahorita platicábamos con Pancho Barraza y decía que ustedes fueron los últimos que convivieron con Amanda Rodríguez. ¿Qué tanto te afectó a ti? Porque nos dice él que ella no los veía a los ojos. ¿Te diste cuenta de algo tú? Fíjate que no pude notar nada, o sea, fue algo que pasó repentinamente. Siempre se portó muy bien, ese día también se portó muy bien, estuvimos platicando buen rato. Todavía afuera, porque hicimos algunas cosas, aparte del programa hoy, hicimos otras cosas que son sorpresas para más adelante, y la verdad que no noté nada, no pude presentir. Me sorprendió muchísimo cuando me avisaron, muy temprano me avisaron, en cuanto había pasado. Fuimos a su oficina, nos despedimos, le agradecimos todas las atenciones y todo, y muchas gracias, y pues saludamos con la sana distancia, obviamente, y todo, y muchas gracias. Todos están cuidando ahí en esa televisora, pues está muy estricto el asunto, y pues ya nos fuimos. Me sorprendí increíblemente. Aparte, en el poco tiempo que tengo de carrera como solista, me apoyó muchísimo. Fui muchas veces a los programas que ella manejaba, y pues sí me pesa, la verdad. Hemos visto que has convivido mucho con tu familia últimamente, porque de alguna u otra forma pues no ha habido tanto trabajo. ¿Qué tanto has consolidado la relación con tu familia? Al 1000%. Creo que esta pandemia nos vino a enseñar que necesitamos estar más tiempo juntos, porque no se sabe en realidad qué va a pasar el día de mañana. De repente andamos nosotros en la casa y hay noticias de que algún amigo, de que algún conocido, alguien ya murió por la situación que estamos viviendo, y nos quedamos, no manches, qué difícil, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que somos una familia muy afortunada. Estamos todos juntos todavía, todos completos. Espero que termine la pandemia, así sigamos, primeramente Dios. Flaco, también hemos visto que a ti te gusta invertir en negocios. ¿No te ha enseñado eso la pandemia, que tener la opción B de algún negocio? Estoy muy enfocado en hacer negocios, aparte de la música. No es tanto la pandemia, yo ya lo traía en mente. Se dio en la pandemia abrir un negocio. Ha ido muy bien, bendito sea Dios. Y pues estoy pensando en hacer más cosas. Ya la vida, las circunstancias me van a ir diciendo qué otros negocios o qué otras cosas, ¿verdad? Flaco, pues dejando la vida del Jackie, ¿algún mensaje para el Jackie hoy que está de manteles largos? Es un morro muy tenaz, muy trabajador, un morro que le echa ganas. 100% ama, es apasionado de la música. Yo creo que eso lo ha llevado a donde está y lo va a llevar todavía más alto. Ahorita estaba platicando con su papá y le estaba diciendo lo mismo. Lo admiro por lo tenaz que ha sido. No ha sido fácil para él esta carrera, al igual que para ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero todas las circunstancias que él ha pasado, creo que le han enseñado para valorar y para darle más duro y no dejarse caer. Él solito se levanta y le brinca y le brinca y le brinca. Y pues aquí está, mira. Muestra esto, Jackie Fest. Respaldado por muchos artistas. ¿Algo más que desees agregar, Flaco? Muchísimas gracias siempre por estar pendiente de lo que anda haciendo su amigo Luis Ángel el Flaco. Y estoy esperando pronto poder echar la vueltecita por allá y saludarlos otra vez allá en una gira por los Estados Unidos, si Dios nos lo permite, y la pandemia. Gracias.